querido amigo, hoy quiero saludarte. Quiero felicitarte por toda tu labor. Eres esa persona que admiro de mi parte y vivo convencido que tú amas a Dios. Por eso es que te invito a leer las Escrituras, para tener en cuenta que es lo que manda Dios. Y la fe esté fundada en su santa palabra y no en argumentos que el hombre se inventó. Y la fe esté fundada en su santa palabra y no en argumentos que el hombre se inventó. No pierdas más tu vida siguiendo religiones. Eso no te conviene, eso no agrada a Dios. Te invito a que recibas a Cristo en tu alma, porque tan solo en Él se encuentra salvación. Te invito a que recibas a Cristo en tu alma, porque tan solo en Él se encuentra salvación. Amigo, el Señor dice en su palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es que para llegar al cielo hay que creer y obedecer, pero como dice la Escritura. En el libro de los Hechos, en el día se registró la historia de un hombre, Cornelio se llamó. Daba muchas limosnas, a Dios siempre oraba, y era buena persona y como tú amaba a Dios. Pero un día cualquiera tuvo que arrepentirse y hacerse bautizar en el nombre de Jesús. Porque por buenas obras nadie llegará al cielo, esto es por obediencia a la palabra de Dios. Porque por buenas obras nadie llegará al cielo, esto es por obediencia a la palabra de Dios. No pierdas más tu vida siguiendo religiones. Eso no te conviene, eso no agrada a Dios. Te invito a que recibas a Cristo en tu alma, porque tan solo en Él se encuentra salvación. Te invito a que recibas a Cristo en tu alma, porque tan solo en Él se encuentra salvación.